Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Es mi Game Bitch. ¿Cómo estamos, chavales? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos. Call of Duty Vanguard. Call of Duty Vanguard. Oh, yes. Oh, yes. Estamos aquí. Estamos ready para el party. Me ha apetecido hoy jugar a este juego, la verdad. No sé por qué, pero se me ha antojado jugar, tío. Y así que, bueno, pues vamos a jugar. Vamos a echar un rato. Y, bueno, vamos a darle duro contra el muro, ¿no? Que es lo importante y lo que no más nos divierte, ¿vale? ¿Qué tengo por aquí? Tengo aquí cositas. Lo dicho, aquí seguimos subiendo armas de nivel, que no tengo auténticamente problema. Que, por cierto, no me acuerdo qué arma tengo al nivel máximo, la verdad. Y otras. ¿Esta qué arma es? La M40, este arma es nueva o me acabo de dar cuenta yo ahora mismo de que es nueva, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos fichas, tenemos extremo, punto caliente bajo a tu prima, que lo vas a confirmada. Modo intenso. Vale, ahora sí. Venga, vamos a darle. Tengo creo que el fuego cruzado, lo tengo puesto activado. Para que no me tarde tanto en buscar partida y... Bueno, pues esas cositas, ¿no? Para no me tarde tanto. Vale, a ver si no tarda mucho en buscarme partida. Lo he puesto en modo intenso para que también esté mucho más divertido las partidas, tío. Al ser tanta gente, ¿sabes? Así que bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy, muy bien, que estéis magníficos. Vamos a compartir mientras el directito por Twitter. Vale. Directo. Jugando a Vanguard. ¿Qué será, chicos, del nuevo Call of Duty? ¿Se sabrá algo, tío, ya? Estamos ya a 12 de abril, ¿eh? Ojo el dato. Que se dice pronto, pero 12 de abril... Ojo. Pregunta del millón. ¿Está puesto... Fuego cruzado? Fuego cruzado, sí. Está puesto, está puesto. Mucho tarda en buscar partida, ¿eh? Es raro eso. Vale, esto por aquí. Camuflajes, camuflajes. Mira, la NZ la tengo a nivel 56. Sería lo suyo subirla ya al nivel 70, ¿no? Ha buscado partida ya. ¿En qué mapa? Demian's Gang. 6 contra 6. Empezamos bien. 6 contra 6 en este mapa. Y le tengo puesto modo intenso. Es que yo no entiendo nada de este juego. Es que se lo sigue pasando por el forro del juego, tío. No entiendo por qué. No entiendo. La verdad. Baja confirmada extremo. Erradicad todas las amenazas. Tomaos siempre vuestro tiempo para. Si tú dices que mira, pues te busco 8 contra 8. Y ni eso. Me dieron una granada y no sé ni cómo. Oh, mamá. No me lo esperaba ahí. Mucho este arma, tío. ¡Ay, qué pena! ¡Hombre! ¡Bomba del búho! ¿Qué dice el tío? ¿Cómo va? ¿Cómo va esa recuperación? Oye, han merendado, ¿no? Buah, tío, están campeando ahí atrás del todo. No los veo. Se van a aparecer por allí, creo. Allí, ve tú, que yo sabía que me iban a aparecer por allí. Y esa piña no ha matado a nadie. Que nada.
gente. Sí, sí, he merendado, estoy como un poco muerto. ¡Qué cabrón! Los aliados han solicitado un bombardeo. Te digo, son un poquito... Vale, bueno. El bombardeo ha matado a uno. Solamente ha matado a uno, ¿eh? Un poco triste, pero bueno. Avión de reconocimiento sobre la zona. Muy triste por mi parte que mate. Por eso mato a una bala. Estoy jugando extremo. Por eso mato tan pronto. No lo veo. Ahí, magnífico. Estoy jugando extremo, Nacho. Por eso mato tan rápido. Ay, lo he visto ahí. Creo que he visto a otro. Reconocimiento aéreo. Misión de reconocimiento preparado. No hay escapatoria. Reconocimiento en camino. Son malos, ¿no? Dentro de que cabe. Nota, tío, hijo puta. Me ha pillado bien, me ha pillado bien. Pensaba que había visto uno ya. Vaya. Me dice, no se permitirá el juego enemigo, pero aliado, perdón, pero si yo no soy. Es el, la mierda esta. Vaya. El bombardeo está muy bien, pero... Muchas veces te puedes jugar una mala pasada, tío, porque como te pase por al lado... Oh, qué pena, tío. ¡Ey! ¿Qué tal, Rapita? ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Estarás preguntando, pero vos, ¿qué estás haciendo jugando a esto? Tío, se me ha antojado hoy jugar, la verdad, no sé por qué, pero hoy me he levantado con ganas de jugar a Vanguard. Y digo, pues tengo ganas de jugar. La verdad. Se mata. Yo te iba a preguntar. Menos mal. Es que te veía venir, tío. Es que simplemente me lo va a preguntar el cabrón. No sé, tío, me he levantado con ganas de jugar a Vanguard. Tío, tengo. Me apetece un poquito de Vanguard, la verdad. No lo veo, estoy disparando por los disparos. Y como estos días atrás he estado viendo la competición de Gaudi League y todo ese rollo, pues digo, tengo ganas de jugar. Que muere. Aparte, hoy no sé por qué, pero estoy rápido, ¿eh? Hoy me veo rápido. Hola, hala, tío. La última vez que lo veo fue hace 2 semanas, sí, por cierto. ¿Y dónde están? Cuidado. Cuidado, papá. Me disparan. Me tumbaron el vídeo del reaccionando al torneo de YouTube por derechos de autor. ¿Tío qué, tío? ¿Y eso? Qué paranoia, ¿no? Pues yo no sé si... Yo no sé si lo subió, ¿no? La verdad, no lo recuerdo. Con Dios, no lo veo ahora. No miréis ahora. Ni nadie, ¿no? ¡Ha cubierto ataque de artillería! ¡Ah, tío! Bueno, sinceramente no sé si lo subí yo. Le he tirado una piña y no ha muerto. What happened, bro? Espías en el aire. No hay nadie aquí.
golpeando. Vale. No veas los notas ahora, ¿no? Están dando una tunda buena. Están todos en el... en el puente, los cabrones. Oye, ¿cómo no mató al noto, tío? ¿Qué dices, tío? Pues si lo me subiste, bórralo para que no te metas un estallo. Me cagué, tío. Verás tú que denuncie y todo. A ver, pues espérate. Es que yo no sé si lo publiqué al final y todo. Verás tú que al final yo no lo publiqué. Creo, ¿eh? No estoy seguro. A ver, un momentito, déjame echar un ojo. Pues sí, tío. Pues sí está. Y de torneo de YouTube. Pues nada, lo voy a poner en oculto y al carajo. Oculto, guardar y listo. Ya está. Lo pongo en oculto y listo. Listo, calisto. Aquí no ha pasado nada. O lo borro, lo borro. No sé si borrarlo, aunque bueno, no creo. Bueno, voy a dejar así. Si está oculto no lo pueden ver, pues ya está. Oculto se queda. Oculto. Pues raro, tío, que te... porque a mí no me han dicho nada. La verdad. A mí no me han dicho nada con respecto a eso. ¿Sabes? Que no es... no sé. Es raro. Ahí te han denunciado algo, ¿eh? Alguien, que puede ser también, ¿eh? Hay gente que te ha podido denunciar el vídeo o algo, ¿eh? Que no es... que no es que hayas... no sé, tío, es que... no sé, es raro, es una cosa rara, la verdad. Es una cosa rara. Yo me asusté y digo, verás tú que al final tengo problemas legales. No, no creo que te ponga. No, no, tranquilo que no... tranquilo que no va a preocuparte por eso. El tema legal y todo ese rollo tiene que ser una cosa muy top, muy tocho, para que te hagan esas cosas. O sea, que te denuncie, por ejemplo, un youtuber. A ver. Esas cosas. Pero no creo que pase nada por eso. Simplemente... ¿pero te han puesto un strike o no te han puesto un strike? Porque a ver si estoy hablando para nada. Habrán puesto una normativa, una de estas de que el vídeo esté monetizado por los... por el autor o algo de eso, ¿no? Si eso creo que retiran y eso ya está, ¿no? Y si me han puesto un strike, una falta, vaya. Ah, hostia, pues entonces vale. O sea, bueno, una falta, ¿no? Entonces no te preocupes. Simplemente una falta. Yo he tenido también una falta, un strike en YouTube. Así que no te preocupes. Bueno, que eso no te rayes, tío. No va a pasarte nada. No vas a tener problemas legales ni nada. Simplemente un strike y ya está. Eso sí, al tercero ya te lo borran el canal, que lo sepas. ¿Vale? Eso es importante saberlo. Que al tercer... oye, ¿qué pasa? Que no entran la gente a jugar. Al tercer strike se te borran el canal. No lo sepas. Pero ya te digo que no te va a pasar nada. Ay, qué cabrón. Tengo pistola. Ya sé que no pueden empezar de eso. Ya, pero es curioso porque no sé. Tío, nos ponen en un mapa, pero ¿por qué pasa estas cosas? Si no me gusta esta partida así. Es que de verdad no lo entiendo. Allí, no lo veo. Y la gente, tío. Hola. Ah, el juego que está medio abandonado, ¿o cómo? ¿Qué pasa, tío? ¿Que no encuentra gente o qué? Acabo yo de correr, incremento en casi una hora, no llega la hora, la lluvia no es rival. ¡Qué grande! ¡Guardia Tutti! ¡Sí, señor! Bien, 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 bien. Pero yo creo que ha sido una denuncia del vídeo. Sí, seguramente. Yo creo también, ¿eh? Porque es raro que a mí no me haya pasado y a ti sí. Y... aunque, bueno, puede ser también de que tú tengas muchas más visitas en el directo que yo. Eso puede ser una cosa... campero de mierda. Eso puede ser una cosa importante, ¿eh?
Lo tengo, tengo arriba uno. Hostia, claro, cabrón. Tenía 3.800 visitas, entonces es normal. Entonces es normalísimo que te hayan denunciado, que te hayan puesto eso. Mi vídeo tiene, creo que no llega a 70. Entonces es normal, tío. Ah, lo han matado. Vale. Pero ¿cómo me van a matar? ¿Cómo? Es verdad. ¿La piña que es de mentira o cómo? Listo. O tiros lejanos, me estoy haciendo. Tiros lejanos, que me hago. Y el UAV. Vendría bien un reconocimiento. Que casi me mata, ¿sabes? Es gilipollas. Lanzan una granada. Oh. Mucho alegrarte, pero lo más importante es ¿cómo estás tú? Ah, pues muy bien, tío. Muchas gracias por preguntar. La verdad, estoy hiper mega bien, tío. Muchas gracias por preguntar, guardo, tío. Grande. Y un otro. Este campero, tío. Ahí arriba ni nada. Ahí creo que hay... Vale, a ver, tiene que venir, creo que más gente. Vale, va a subir arriba. Sube arriba, eh. Paparda. Guay, guay, espero que sigamos así por mucho tiempo. Hombre, claro, siempre fuerte, siempre activo, papá. Siempre activo. Uf, no te has muerto de milagro, cabeza. ¿Cómo te ha dado ni una bala de esas, tío? ¿Es imaginación mía, chicos? ¿O la gente está campeando demasiado? Oye. No sé, llamarme raro. Te siento tiros lejanos por doquier, ¿eh? Ya te digo. Tropa denegada. Tiene que haber uno allí, seguro. Tiene que estar por ahí. Yo he hecho esto en el cabrón. ¿Ha visto lo del número 2 del mundo? Sí, tío, lo he visto, tío. Lo he visto por Twitter, macho. Vaya, de verdad, ¿eh? Es que... ¿Qué te digo, tío? En el a día de hoy no te puedes fiar de nadie, tío. Pero absolutamente de nadie. ¿De quién puede llevar cheto y quién no, tío? Es que... Es alucinante, en serio. Es que te diga, yo piloto siendo Vanguard, tío. A ver, yo piloto jugando a Vanguard, no sé qué, a competir, yo soy nivel tal. Apóyame a ti, tío. Ay, mira. No se salva apenas nadie. Que va, tío. No se va a salvar nadie, tío. Sé que es asquerosísimo. ¿Tú crees que alguno de los españoles lleva? ¿Alguno de los españoles a quién te refieres? No miréis ahora. Por espalda. Ay, qué pena. ¿Alguno de los españoles? Pues sí, llevaba... Winhaven llevaba chetos en su tiempo en Warzone y en Battlefield. No sé si lo llevará ahora o no. ¿Sabes? No lo sé si lo llevará ahora o no, pero ya te digo que lo llevaba. Aquí. Bueno. ¡Hostia! No me esperaba aquí enfrente, tío. De lo grande por no acusar sin pruebas.
De los grandes que suben Warzone, pues... Buena pregunta, me gustaría saberlo, la verdad. Pero creo que no, yo creo que no. Lo que pasa es que ten en cuenta, Rapa, tío, que esta gente se dedican a esto, tío. ¿Sabes o no? Los notas se dedican a esto, los notas solamente se dedican a jugar, jugar, jugar y jugar. Le echan lo que tú y yo en el trabajo echamos, 8 horas, ¿sabes? 8 horas, pero es solamente a jugar. Y claro, pues eso llega a un momento que se nota un montón, tío, que tú no puedes hacerle frente a eso. Porque son muchísimas horas. Y no puedes, es que no puedes echar. Es que imagínate que yo le echase las mismas horas compaginándolo con un trabajo normal, ¿vale? De mis 8 horas. Es imposible, es inviable. Es inviable porque son 8, son 16. 16 horas y tenemos en el día 24 horas. Imagínate, hostia. Imagínate, tendría que quitarle horas al sueño, tendría que quitar... Tendría que quitarle, por ejemplo, ¿qué te digo? También tendría que quitarle... ¡Ay, qué pena! Tendría que quitarle horas de entrenamiento... Bueno, tendría que hacer muchísimas cosas, tío, para llegar a esas 16 horas. ¡Ay, qué pena! Yo son muchas horas al día, al final tienen que ser buenos a la fuerza. Efectivamente, es que al final, al cabo, tío, tienen que ser buenos. ¿Sabes? De una manera u otra, tienen que ser buenos. Y eso es así. Y eso, hombre, el que diga lo contrario, miente. Qué buena triple. ¿Sabes? Eso es así, tío. Y bueno, ¿me parece bien o no? Bueno, me da igual, la verdad. Sinceramente, llega un momento en que me ha dado igual el tema de los hackers. El quien use hacker, el quien no use hacker, me da igual. Porque luego lo que va a conllevar es que o la gente lo deje de ver o le caiga el más hate del mundo. Y eso es así. A Winhaver le cayó muchísimo. ¿A quién más le cayó, tío? Bueno, ya obviamente a los Gears y todo ese rollo. Lo que pasa es que lo que sí me da coraje es que Call of Duty no ponga remedio en eso. Me refiero, imagínate, yo uso hacker y se sabe confirmado 100% de que uso hacker y no me hayan baneado. Por ejemplo, al chaval este del segundo del mundo en Vanguard, parece ser que han baneado la cuenta y todo ese rollo, creo, ¿eh? Eso he leído, yo no sé si será verdad o no, pero creo que sí, que la han baneado. A mí me da igual que tú, que por ejemplo tú, Rapa, hagas un directo Warzone, venga, una victoria, dos victorias, tres seguidas, y uses hacker, la gente no se dé cuenta, tal igual, pero al final la gente se da cuenta de que usas hacker, usas trampa, y que Call of Duty no haga lo que tenga que hacer para, bueno, quitarte todo eso. Te tiene que banear la cuenta, los periféricos, el hardware de tu ordenador te lo tiene que ver de una manera para que tú no puedas más jugar a ese juego, tío. Así, es que es así, tío. Es que eso es lo que yo haría, ¿sabes? Y listo. Veo carajes por parte de la compañía. Porque, bueno, el código la gente lo parte. Parte el código, usa... ¡Ey, Parrita 67! ¡Grandísimo! Se ha suscrito con ese Prime. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Grandísimo, socio! ¡Grandísimo! ¡Qué crack, tío! ¡Qué crack! ¡Qué pedazo de crack! ¡Sí, señor! Es la primera vez, ¿no?, que te suscribes. Al final... Por fin te has suscrito. ¡Qué grande! ¡Thank you! Bro, thank you. ¿Sabes? Así que... La verdad que ya te digo que me da igual... Ya llega un momento en que me da igual que uses hacke. Ya cuando veo las partidas que dicen mega partida, top 1 mundial, no sé qué, no sé cuánto y tal y cual. Y tú piensas, ¿usarán hacker? ¿Sí o no? Te quedas con la duda y te dices, tío, es que ya no me creo, ¿sabes? Es una pena. Porque hay gente que sí es verdad que juega muy bien y sabe jugar súper bien y se hace unas partidazas increíbles y no usan hacker, no usan trampa, pero luego ese prestigio de partida
te quedan pelotas. ¿Sabes por qué? Porque hay un ataque con hacker que supuestamente no lleva. La saca lo mismo. Es como cuando... Imagínate cuando hicieron, cuando el Stax hizo el 117-1 ese, tan famoso que tiene. Y... ahora eso, un 117-1, antiguamente era una locura porque no había tantas trampas, ¿vale? El tema de trampas, de hacker y tal, te cortaban el grifo inminentemente, la verdad. Pero ahora... ahora, tío, la gente se saca partidas de, yo sé, 150, 200 kills. Es así. No sé. Me la pela los hackers ya, tío. Yo, la verdad, que me la pela los hackers y... ahora se ve algo con normal. Sí, se ve con, como algo normal, tío. Es que es así. Es una pena, tío. Es una pena. La verdad. Pues nada, se cargan Call of Duty allá ellos. Pues sí. Yo tengo... la última esperanza ya de que ha venido Microsoft, ha comprado la empresa, ya están manos a la obra y bueno, pues la verdad que es el último, por así decirlo, suspiro que tiene Call of Duty para mí. Seguiré jugándolo cuando lo pongan gratis, seguiré viéndolo en directo y tal, porque me gusta la saga y bueno, quién sabe, que a lo mejor si la ponen gratis o lo que sea el Call of Duty, lo seguiré jugando. Pero te digo que... oye, ¿dónde están? ¿No aparece nadie por aquí? Pues vaya lagazo, tú. Ay, me tira mi compañero. Qué hijo de puta, tío. Me mata mi compañero. Eres un cabrón. Bueno, me saco los perros. Mala. Qué hijo de puta mi compañero, tío. Es que es para pegarle un guantazo, tío. Mejor no te puedo mejor jugar banco. Y parece que todo el mundo es buenísimo. Y creo que mi familia ya es una mierda. Pues sí, la verdad. Muchas veces lo pienso, eh. Es en plan, bueno, también es verdad que el nivel de Call of Duty cada vez aumenta más, ¿eh? Y no se nota. Yo, la verdad es que lo noto, el nivel de Call of Duty cada vez aumenta más. Así que, bueno, pues, la verdad que me da igual. Yo... con que me divierta el juego, tío, que es lo que yo busco, la verdad. Yo busco que me divierta, tío, y disfrutar el juego, tío. Avión de reconocimiento sobre el terreno. Entrega a aliada encargada. ¿Qué nota ahí? ¿No lo habéis visto? Pena. Así que bueno, espero que para el próximo Call of Duty vaya mucho mejor. Vaya todo genial. Ay, qué pena. Vaya todo genial y que no haya problemas, tío. Porque es que, ya te digo, me da mucha pena, tío. Y me encantaría que volviese lo que es realmente Call of Duty. Lo que a todo el mundo nos gusta Call of Duty, un Black Ops 4, tío. No sé, esas cosas molan un montón. Esas partidas de competitivo eran la hostia, tío. ¿Cómo no le doy? Ahí, hijo puta. Así que espero y deseo, tío. Espero y deseo que vuelva la esencia de Call of Duty, la verdad. Ahí. Ah, que estaba detrás de los containers esos. No, yo creo que no volverá, tío. La verdad. Yo creo que no volverá. Y es una pena, ¿eh?
La verdad es que es una puta pena porque... A ver cómo con Modern Warfare 2, porque va, cómo se lo han dado. Que... Pero se lo han dado porque... A ver, el juego mola, tío. Yo te... Que te diga, pero... A mí el juego me mola. La verdad. A mí el juego este no me disgusta. Pero lo que sí es verdad... Que se la han cargado los mismos creadores. Es que es así. Es que es así, tío. Misión de reconocimiento lista. Encontrad a esos cabrones. Ese es el problema, tío. Ese es el maldito problema. Que el problema que tiene no, es, no son los jugadores. Son los mismos creadores que se han cargado el juego. Tema de la Segunda Guerra Mundial y tal. A mí la Segunda Guerra Mundial me gusta mucho y la disfruto mucho. También es verdad que esas cosas le gusta al que le gusta, ¿sabes? Es un gusto un tanto difícil la Segunda Guerra Mundial. Pero tú tienes que tener un contenido... Tienes que tener un contenido bueno, tío, para este juego, para un Call of Duty. Tú estás compitiendo ahora mismo con muchísimos juegos que... Unión de reconocimiento sobre la zona. Ay, coño, no le doy. Estás compitiendo con muchísimos juegos actualmente que se llevan la palma ahora mismo. Fortnite. Que si... Valorant. Que si... ¿Qué juego más, tío? Ahí por ahí es infamoso. Bueno, CSGO, League of Legends. Yo sé que estos juegos no puedes hacerle frente porque estos juegos son los más top y no puedes hacerle frente. Yo lo entiendo perfectamente. Me he tirado, tío. Ay, por la espalda. Fíjate que desde que sale esto tengo un día jugado. Tía, pues es muy poco. Muy, muy poco, la verdad. Yo no sé cuántos días tengo jugado. Fallado. Ah, no, no. Matado. Ay, qué pena. A mí este juego no me disgusta. Pero la han cagado muchísimo. La temporada 1 de este juego, puta mierda. Temporada 2, puta mierda. Temporada 3, no sé si hay. Cold War al final la han arreglado, tío. Así que ya te digo. De cagarla arreglando. Así es más táctico. ¿Cómo lo veo, tío? Más táctico. No sé. Tiene que haber un nota, creo, ¿eh? Como yo no juegue este modo de juego, el extremo, a mí me aburre este, los demás. Ya te digo. Me metí en la boca del lobo, tú. A ver cómo coño salgo de aquí. ¡Gracias!
coño me ha matado, tío? Una vez, hijo puta. Qué cabrón. Me ha matado una vez, tío. Yo en este tema siempre estoy perdido. No sé, yo tiempo llevo ya un tiempo jugando extremo. A Modern Warfare. No, a Modern Warfare no juego yo extremo. ¿A qué juego yo extremo? Yo jugaba Modern Warfare 3 en extremo también. Jugaba otros Call of Duty, me lo paro, no me acuerdo cuál es. ¿Cuál era? Ya podría matar más a gente con la mierda, eh. Tío, la gente no te campea y eso es una gozada, tío. La gente, bueno, la gente te puede campear, ¿sabes? Pero sabes que como vayas a por él, lo vas a matar. Porque como le des un par de balas, está muerto. ¿Sabes? Así que la gente lo que hace es que se mueve mal y, bueno, mueres más rápido también, ¿verdad? Pero es igual, tío, que el modo normal y corriente, que es con mapa. Te quitan el mapa, simplemente tienes que ver dónde están tus aliados, vas a saber dónde están exactamente los enemigos. Entonces a mí me gusta muchísimo el modo extremo. Por ejemplo, Modern Warfare 2 en su época lo estuve jugando, pero se me daba muy mal porque la gente campeaba mucho y me daba mucho coraje. Pero por ejemplo en este hay muchas más personas y Black Ops 4, sobre todo Black Ops 4 es donde más lo he gozado y donde más me ha encantado jugar extremo. La verdad. Pero bueno, para gustos colores, obviamente. ¿Sabes por qué? Pero llega un momento en que cuando juego normal, tío, la gente tiene tanta vida que me cuesta un montón matar a la gente que tiene tanta vida, tío. Y me esponjean muchísimo y me da muchísimo coraje. ¿Sabes? Hoy, niño, nivel 60 ya la NGT 41. Maravilloso. Oye, ¿cómo te van todos tus directos en YouTube? Rapa, que no te he preguntado, tío. Para mí el Time to Kill de Black Ops 4 me mola. Sí, está muy chulo, tío. Mola un montón también. Nivel 71, tío. Puta madre. Por aquí. Vale. Buah, me va muy bien, tío. La verdad, estoy ya en 631, tío. Tío, qué bien. Qué bien, ya está cerquita de los 1000, ¿eh? Ojo al dato. Ojo, que ya está cerquita de los 1000. Qué bien, me alegro, tío. Me alegro un montón. La verdad, eso está chulo, tío. Hola. Y normalmente tengo entre 400 dientes de mente y un like más o menos. Mira, qué bien. Sigue, menos uno. No sé, eso puede estar bien porque lleve muchas horas en directo y a lo mejor la gente tiene una más. O el título también llama la atención. No sé. No sé por qué no tengo tanto. Poco. Puede ser porque la gente se vaya metiendo, ¿sabes? Contra la gente se vaya metiendo, te suma una visita. No sé, ¿verdad? Puede ser que ese día estuviese muy bien y la gente estaba metiéndose. Sigue con Cosmobile, supongo, ¿no? Eso me pasaba a mí en la época de Black Ops 2. Los vídeos tenían una media de, no sé, 200 visitas por ahí. Y a lo mejor llegaban otros y tenían miles, ¿sabes? Y sigo con Cosmobile y he programado un directo mañana de Modern Warfare 3. ¿En Play 3 o en Plutonium? Qué bonito Modern Warfare 3. Paré cambiando. Ay, a ver cómo le va, si a la gente le gusta o no. Lo pasa que... Tu gente son de... Los chavales que te ven son pequeños y son de Cosmobile, ¿no? Ese es un pequeño problema porque... a lo mejor no han vivido la época de Modern Warfare 3, ¿sabes? El otro día me jodieron en lo que iba... En primera mod me quedé a 3 bajados. Es una putada. Todavía no me he sacado ninguna mod, creo que en Modern Warfare 3, tío. Me he quedado creo que a una o a dos siempre en PC, tío. Puta madre, no... No tengo cojones de sacarme la moda, tío. Es que aparte que vienen los notas a por mí, ¿eh? Los notas van a full de mango, ¿sabes? Es increíble.
Así vamos jugando con las que están en el extremo. Eliminad a todos los hostiles. Va a empezar. Muy feo. Ya no hay vuelta atrás. Hola, tío, en serio. Muy completamente muy buena. Sí, la verdad que sí. Y bueno, también que no estás acostumbrado a jugar a tecla de botón, que eso. Eso es que ya tú que no. Que sigue yendo, tío. De verdad. A ver, tantos niveles de mierda para. Puta mierda, tío. Bravo. Vale. Yo me voy acostumbrando al teclado y ratón, juego muchísimo mejor. Claro, hombre. Eso es todo acostumbrarte, que pienso yo. El momento que te acostumbras. El momento que te acostumbras eres Dios. Obviamente. Hay gente allí, ¿no? Hay gente, tío. No se asoma nadie. Pero nota los turbanes que son. Reconocimiento hostil en el aire. Putos cerdos de mierda, ¿eh? Putos cerdos camperos. Meterme por ahí es meterme a la muerte, ¿no? Con la pala. Ya primero en la lobby con un KD de 2 y algo y moviendo a campear. Me gustó el Ghost, la verdad. Lo que pasa es que el Ghost me lo descargué, tío. Me lo descargué, pero el Ghost es... Y son bots, ¿no? No son personas, ¿no? Madre mía. Me va a costar sacarme. Hey. Puto campero, tío. Depende de la lobby. Yo me metí en la lobby y creo que fue... O sea, ahora no me eché mucha cuenta, pero... Dios mío, qué puto cerdo de nota, tío. Todos disparándome, vamos. No sé ni cómo me he librado de esto. Te digo. Tío, me cago en la puta. ¡Hombre! ¡Chupetín! Vamos, ¿qué tal, tío? ¿Qué hago con mis...? Pues mira, tienes cositas por ahí para canjear, si no me equivoco. Ya lo estoy campeando. Está loco, como por fin sabemos de ti. Y se ha perdido, se ha perdido, me ha perdido que hablar con la roba, cabrón. Ah, ahí está bien acá. ¿Cómo estás, Chupe? ¿Cómo andas? Vuelo de reconocimiento en curso. Están saca campeando seguro, ¿no? Pero me viene de puta madre. Madre mía. Esto me recuerda a los viejos tiempos. A la old school, a la old school. Se acerca una máquina de guerra enemiga. Está bien, que recordemos cositas antiguas. Pero muévete, compañía, tío. Es que me da coraje. ¿Sabéis que está ahí el tío? Y no se mueve el hijo puta, tío. Es que de verdad. Mi compañero.
sí, por fin voy a meter cosas nuevas para los puntos. Sí, tío, es que... sinceramente se me olvidaban y no sabía qué poner. Por eso no he puesto nada. Madre mía. Mira, ve tú. Me acaba de matar ese, ¿no? Pues yo voy a intentar matarlo. Ve tú. Me ha matado. El que le he matado me ha matado a mí antes. Pues yo lo mato. Eso es así. Esto es el extremo. Por eso me gusta tanto. Tienen reconocimiento en el aire. ¿Cuchillo en Vanguard? Sí. Sí, no. Creo que sí. ¿Me vas a hacer jugar una partida de cuchillo, puta? Mira, está ahí campeón. Ah, si me vas a poner una partida en Vanguard a cuchillo, créeme que me pondré en modo normal cuando termine esta partida. Tirando pepos. Desde pequeñito. Vendrán a por mí. Vienen a por mí, Misión de avión de reconocimiento lista. Bombarderos en posición, marcad el objetivo. No. Cada vez que se Call of Duty, 10.000 cuchillos. Me la liaron muy, hijo puta, eres. Eres un cabrón, ya me está liando el cabrón de... El chupetín viene y me la lía, tío. Venga, ahora la próxima jugamos una partida de con cuchillitos. Yo, por mis seguidores, lo que quiera. Y encima, si es... Si es chupetín, que hace mucho tiempo no te veo. Mato, mira ese, tío, es una puta alfombra, macho. Hijo puta, eres. No veo al otro, Uy, casi. Mantened esa energía. Reconocimiento enemigo en marcha. Tienen vigilancia aérea. Estos de presa listos para atacar. Lo estamos cogiendo aquí y lo estamos controlando muy bien, los notas, Estoy cubierto, tío. Me mata mi artillería. Me cago en la puta. Qué fe, chaval. Ostras, tío. Me cago en tío, tío. Bueno, 49 kills. Puta madre. Al carajo. 50 kills, chicos. Sí, señor. Cogiendo spawn un poquito, pim pam. Esta partida se la dedico a mi amigo Rapita, obviamente, que está por aquí. A ver si la próxima jugamos. La próxima no se la voy a dedicar a amigo Chupe, porque acaba de ser un desafío. Hay que jugar con...
Ando trabajando, estudiando, por eso está parado, ocupado. ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás estudiando, Chupe? Eres el mejor. Gracias, gracias, compi. Tú sí que eres el mejor, compita. Y lo que pasa es que los sub lo tengo quitado. Juego cuchillo y normal, te dejo uno usar granadas de todo tipo. Vale, venga. Vamos a jugar. Mira, vamos a jugar a duelo por equipo normal, pero en modo mapa chisme. Vale. Y con arrojadizos. Administración de la vida. Administración de la vida. Eres sinvergüenza. No, no me he divertido, tío. Vale, vamos a buscar ahí. Filtro. Baja confirmada. ¿Por qué me pone control? Intenso. Vamos a crear una clasecilla por aquí. A ver. La escopeta misma la vamos a quitar. Cuerpo a cuerpo. Cuchillo. Vale. Y letal. Tenemos arrojadizo, ¿vale? Cuchillo arrojadizo, chicos. Vamos a ver qué tal. Vamos a jugar la primera partidita con el arrojadizo. Tenemos por aquí chisme y house 24-7, ¿vale? Así que vamos a jugar por esto. Sácate con este V2 cuchillo, ¿te imaginas? Mira, te imaginas que me sale el coito V2 la primera con el cuchillo, mira. Terminar directos, ¿vale? por cierto, ¿habéis visto la que ha salido liado en el metro de Nueva York? No. Vi lo del otro día, lo de la avenida principal esta que hubo, parece una explosión. Eso es lo que vi. No sé, a ver, espérate. Vamos a ver si está en Twitter. A ver, noticias. Tiroteo en el metro de Nueva York. Ostras. Ahora es el de la estación de Brooklyn, aterrizar a Nueva York. Un tiroteo. Patrulla, proteged a los civiles. Es hora de demostrar vuestra valía. Vale. La policía buscó a un hombre que llevaba una mascarilla antigás y un cerco naranja y había arrojado varios artefactos. Se le va la puta olla, ¿eh? En serio, ¿eh? La gente se le va la puta pinza, tío. Uy. Vale, objetivo matar a 5 con el cuchillo, por lo menos, ¿no? Hostia, con qué mal va el cuchillo, ¿no? ¿Tras? Uy, totalmente. Otra vez tumbado. Rafa, me voy a cagar en tus muertos. Así de fácil. Ay, qué pena. Wow, un ninja. Que por cierto, me tengo que pasar el ninja guy. Tío, sigue ahí tumbado, macho. Qué asco de tío. Lo he matado. Ah, qué pena, tío. Y dirá que es bueno el Rafa ese. Cago en Dios. No te sale la marquita del arrojadizo, eh. ¡Otra vez, Rafa! ¿Pero qué haces ahí? ¡Dioses del Olimpo, que no se mueve! ¡Oh! ¡Un quirúrgico me llama! ¡Ah, me ha visto! Está claro. ¡Madre mía! ¡Astrolopitecus, tío!
¡Ojo, que va otra vez Rafa ahí, tío! ¡Que Rafa va otra vez allí! ¡Me cago en la puta! ¡Ay! ¿What? ¿Cómo se ha girado, tío? ¡Cabrón! No, no. ¡Madre mía! Me ha cambiado de arma sin querer, le he cambiado de arma. ¡Ojo! Ahora está el otro. No sé, esquina me ha caído tonto. Pero, y yo, tío, ¿qué pasa con el cuchillo, ojo? ¿Qué pasa con el cuchillo, bro? Que no muere aquí la gente. Oye, el cuchillo es una mierda, ¿eh? Pero uno absolutamente mierda, ¿no? A ese sí era el cuchillo, no, dentro de un euro, por favor. Es difícil utilizar el arrojadizo, es difícil utilizar el cuchillo, esto es una mierda, ¿no? Hola, nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Tío, mira dónde está el nota, ¿eh? Mira dónde está el nota, tío. ¿Tú te crees eso normal? Decímelo, por favor. Ah, por gilipollas. La zona de patrulla es nuestra. Vale. Es que de verdad, manda cojones, tío. Ah, a tu casa. Es que de verdad, los notas se ponen a campear como putas cerdas, tío. Alejo. ¿Pero qué estáis haciendo los dos ahí? Dios es mío, tío. ¿Qué coño haces ahí? Ya me muere ya. Ay, qué pena. Alejo. Venga, vamos a saltar, vamos a ir saltando. Vamos a ir pegando puñalamientos. Ay, me mata. ¡No! Es una mierda, de verdad, ¿eh? Te digo. Es que los... ¿Cómo no han muerto? La espalda. No se entera de nada. Es que de verdad, tío, ¿cómo pueden jugarnos así los notas? Y yo me cago en vuestros muertos, tenga yo. Digo yo. Se va a marsupiar. Mira, y me aparece enfrente otro, tío. Vamos, llegué a tener la escopeta y no dura ni un minuto. Te lo digo yo. Me ha visto. Los notas, tío, como juegan, por favor. Es que juegan asquerosos, ¿eh? Zona de patrulla asegurada. Qué suerte tiene, tío. ¿Puedes acuchillar? Ay, mierda. Vaya, vaya viaje le acaba de pegar, tú. El cuchillo lo puedes tirar más lento, ¿eh? Cuando tú quieras. Que no va a pasar nada, tú. Mira, llega. Si tiene carrera de hacer sufrir a búho, seguramente. La zona de patrulla es nuestra. Tío, es que es una mierda. Es que esto es una puta mierda. No puedo. No veo dónde va el cuchillo. No veo. El cuchillo es una basofia porque lo es. ¡Ojo! ¡La 13-14! La 13-14, papá. La 13-14, ¿eh? Esto ha sido. Esto ha sido. Otra vez, campeón.
No sé, tío, he visto en otro sitio, he visto mejor coger el cuchillo. Es que parece que está cogiendo el cuchillo junto a la mantequilla, tío. Te digo. ¡Ah! ¿Cómo? Me he metido aquí en... ¡Oh, my God! Pero ¿por qué lanza tan tarde el cuchillo? Es que no lo entiendo. No, tío, pega 3 años en lanzar un puto rodadito, ¿sabes? Ah, me quemo. Vaya hombre. ¿Os ha gustado la jugadita esa que le he hecho en nota, eh? Hostia, la piña. Rafa, que te gusta más el camperismo, hijo de puta. ¿Y este aquí? Este con la pistola, así como Pedro por su casa. Esto es lo más grande del mundo. Oh, me va a aparecer por la espalda, tío, realmente. Uy. Es lento tirando la rodadita. Como tú no apretes antes el gatillo, te comes una mierda. ¡Yo! Bueno, oye, pues 27 kills que me he hecho con el cuchillo, ¿eh? Ni tan mal, tío. Ni tan mal, no está mal. ¿No? Está bien, ¿no, chavales? 27 kills. Mira, ya. Hasta yo he sido la jugada destacada. Sin puto sentido. Mira, 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 mira. A ti. A ti. Y a Rafita. Toma, Rafa. Ahí la lleva. ¿Cuántas kills ha hecho Rafa? Este no lo he visto, tío. Ahora lo miro, vamos a verla. Rafa ha sido la alfombra del equipo, vamos. Del equipo contrario, obviamente. Ousmane Dembélé se llama ese. A ver, marcadores. Rafa se ha hecho 49 kills. 49. Creo que un consolador de GTA San Andreas mataría más que ese cuchillo. Pues sí, es el consolador en la comisaría, ¿eh? Ven, que ibais vosotros a la comisaría para cogerlo, cabrones. Ahí. 49 campeando, sí, es que es así. Es que esto lo apoya. Pues seguimos aquí, no me importa jugar aquí un poco. Voy a poner aquí un de esto viendo. Ahí está. Vale, podemos jugar. El arrojadizo es complicado de jugar, eh. Tengo aquí el K. Oye, hay otras armas aquí nuevas que he visto. Que es la KM40. Me la voy a equipar, me vamos. Vuelvo ahora, búho. Perfecto, rapita. Puro J entraba a esa comisaría. Yo iba a matar, tío. Yo iba a entrar ahí a matar a todos los policías. Es increíble. Vamos a probar. Ay, no lo está fácil. Madre mía, cómo se mueve esta fucking shit. Pues no me disgusta, eh. Pero no hemos perdido. Tiene el escudo de... El escudo de atómico, tío. Ostras, chaval. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Uy, casi.
cuídate. Nos vemos, Chupetín. Muchas gracias por pasarte, tío. Un abrazo, hermano. Cuídate tú también. No me disgusta el arma, eh. Más grande y precipitación del tirón también. Hey, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás, bro? Oh. Ay, qué mierda, tío. Una Pichibu, como ya mejoraron un Vanguard. ¿Qué van a mejorar esto? Una mierda. Mierda, tío. No lo mejora ni a tiro. Pero ni a tiro. Mario, ni a tiro. Ya te digo que no lo mejoran. Oh, oh my god. Oye, desde aquí. Una nueva arma que han puesto aquí, tío. Nunca la he utilizado. No va mal, eh. Me mató. Ah, me mató por la espalda. Esto yo no se puede tirar el avión de UAV. Juegazo, sí señor. Mejor juego de Play 4 de Call of Duty. Bueno, bueno, bueno. This is Call of Duty Vanguard, bro. Madre mía. This is Call of Duty Vanguard. Ahí está. Hay que ver, hay que ver lo que hay que contar. Bueno, jugamos bien. Hemos jugado con la nueva arma, que no me parece mala dentro de lo que cabe. Lo que pasa que, bueno, hace falta un par de... Cada vez que te veo emitir Vanguard, pierdo 5 kilos. Bueno, pues mira, eso que te quitas no está de puta madre. Me lo tienes que deber, cabrón. Qué bueno. De tantos vomitas. Este tío. Ah, maravilloso, venga. Subimos de nivel 3. Yo, ya te digo, este juego algunas veces me lo tomo hasta de cachondeo. Echar unas risas, un par de horitas jugando, de tranqui, de hablar con la gente, de cómo estáis, tal cual. Eres mi personal trainer. Oye, yo soy personal trainer con dos chavales que conozco, ¿eh? Que entrenan conmigo. Os estoy poniendo que no vea. Vale, vamos a ponerle que tenemos por aquí velocidad. No voy a ponerle nada, porque creo que no le hace falta nada a este arma. Simplemente un poquito de cargador. ¿Esto qué es? No. Un poquito de Presti debería de puta madre. Dash House. Dash House, ¿eh? Flash House. Venga, vamos allá. Bueno, chaval. Bueno, Mario, ¿cómo estás, tío? Bienvenido. No sé si te he dicho algo, ¿no? Pero bueno, yo te lo puedo decir. Vamos a jugar con el car. A ver cómo se me come el sniper. Defended el objetivo. Colateral, tío. Eso era un colateral y no lo mato, tío. Habéis visto el hitmarker, ¿no? Vale, eso. Eso es lo que quería hacer. Me cago. Tuve que dejar el boxeo, ¿y eso? ¿Por qué, tío? 3, 2, 1.
Puedo aumentar con el car. Tío, es que de verdad, Mira, vamos a ir a full a pegar quick copas, oye, si podemos. ¿Estará Rafa ahí? No, Rafa no está. Rafa se fue. Rafa ya no está. Solo construcción en casa para mantenerme. Pero ¿por qué dejaste el boxeo, tío? Si se puede saber. Vamos a subir el car lo mejor posible para que consigamos algo así. A ver si me pongo aquí de campero total. Ay, me he matado. Ah, tengo un problema de espalda. ¿Y no se te cura con haciendo deporte? Los picos de la zona urbana me produce. Hasta. Joder, tío. Qué putada, hermano. ¿Cómo te ha dado este tío? Marco otra vez, yo me cago en los muertos. El que inventó el car en este puto juego. ¡Otro hay Marque, tío! ¿Pero qué me estás contando, bro? La zona de patrulla es nuestra. ¿Me manda asistencia? Creo que la droga es. Coño, es que vamos, ya lo que me falta que es que te hagas Marque ahí, vamos. Cago en Dios. Otro hay Marque. De verdad, con la atención me da la pereza y la piscina. La pereza ni pereza. Rapita, cabrón. Otro sin marque. A menos de un metro. Me siento engañado. Me voy a tirar con la acabo de pegar, hijo. Por nada. ¿Pero por qué me tratas así, juego? ¿Yo qué te he hecho? ¿Yo qué te puto he hecho, tío? ¿Me dije eso normal? Tengo limitaciones de trabajo y todo. Hostia, tío. Joder. Qué putada, hermano. El mejor. ¡Oh! Eso no ha sido cabeza. ¿Pero por qué me tratas mal, tan mal? Quítate de en medio, quítate en medio del puto escudo de gilipollas, tío. No por el culo nada más. Sí. Pero tío, deja de hacer inmarque, tío. Yo no sé si es que me falta algún accesorio para que no te haga tanto inmarque, tío. Pero es que no es normal, ¿eh? Ya te digo. Es que ya te digo que no es normal lo que me hace este otro más. ¿Podéis contarme los inmarques a partir de ahora? Porque es que de verdad llega un momento que me... Que me toca la filinga, vamos, te digo. Este no, tío. Está en ni los juegos, se quedó en Cold War. Sí, ya veo. Y le está yendo muy bien en Cold War, tío. Menos mal. Coño. Cagón, tío, necesito aquí. Necesito aquí yo un máster para matar a alguien. Ni le doy. También soy malo yo, Doble hit marque. Doble hit marque, chavales. Para que te lo goces, papá. Para que te lo goces tu baby. Me acaba de aparecer en la puta frente, tío. No me he dado ni cuenta. Puta vergüenza de juego. El Joker es el que me aparece en la cara. Marque. Ya van tres, Van tres, chicos, desde ahora. Por cada hit marque una flexión. Te imagino. Qué buenas flexiones. Yo he hecho pecho. Imagínate. Cuatro. Acabo de sacar la medicina de materia oscura. Qué buena. Cinco.
con el sniper, eh. Me acabo de sorprender yo mismo. Vamos a ver, si yo te tiro una piña, una granada o como tú quieras llamarla y no te mata, no sé, hay algo que falla en este juego. 5 hit marque, 5 hit marque ya, al dato. Al putito dato, oye. Tienes ahí enfrente. 7 hit marque, si no me equivoco. Marque. Yo no sé, tío. Yo creo que me faltará algún accesorio para que te maten una bala, ¿eh? Porque tengo 9 o 10, ya no sé. Ya no sé ni cuántos van. Creo que llevaba 10. Es que como no tengas que apuntar a la cabeza todo el rato, tío. Es una puta mierda, ¿no? Ya te digo. Ya te digo que es una mierda. Nada por ahí. 11. Madre mía. El que tenga que jugar con esta mierda, yo no entiendo. Hay uno que lleva el escudo en el tamanco. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Es increíble, ¿no? Es amazing la de horas que ha tenido que jugar este chico. A lo mejor no. Sí, claro. Nivel 488, pero tú no sales de tu casa. Van 12 de Geo, 12 y marque porque no me ha dado a mí la baja. No me ha dado otra. 12 y marque en lo que llevamos de partida, ¿eh? Bueno, llevamos más, pero yo he contado 12. Porque como llegué a contar desde que. Desde que este juego Vanguard no me lo compré porque la verdad influí mucho en mi querida que era una mierda. Que influí, que yo influí mucho en ti. Eso lo has dicho. Porque la verdad influyó mucho en mí que dijeras que era una mierda. Ah, pues tío, me alegro un poco. Me alegro que te hayas podido ahorrar 70 euros, la verdad. Bueno, o más. Pero me alegro un montón. Yo ya te digo, yo digo la verdad, yo no digo tonterías. Yo digo la verdad porque a mí no me paga nadie, así que me la pena. Acabo de tirar una granada, le he tirado una granada, le he pegado un disparo y no ha muerto. Las preguntas de nadie, no sé cómo lo ha matado. No te digo que me voy a dar una burducha. Nos vemos, rapita. Un abrazo enorme, tío. Un abrazo enorme. Vaya, hombre. Voy a cruzar el mapa y me reviento la artillería. Esta gente había ahí. Me mata. Me mata. Qué terrible, tío. De verdad. Los notas. Voy a aparecer por ahí. Tío, es que es la polla. Ya te digo, eh. Te pones a para pensar y tú dices, ¿cuántas horas las has tenido que echar, cabrón, para el escudo de Damasco? No me da tiempo. Y marketing. Esto es la polla. Es la polla, vamos, ya te digo. Un tío se mete por ahí, por el medio. Sin marco. La zona de patrulla es nuestra. Increíble, ¿no? El enemigo nos atrae.
ve a menos de un metro, tío, y te hacéis marque. Pero qué coño me estás contando, tío. Vamos, vamos, de verdad. De verdad, de la buena, me estás contando eso. Alucinante. Otra Julián. Madre mía. Más tiempo en el objetivo. Bingo 12, ven. Acá. Señor Potato. Más captura. En el nivel 984, tío. Ostras, Julián, ¿cuánto te queda para llegar a...? Te queda nada para llegar al nivel 1000. Vamos a darle el voto. Son 25 puntos de experiencia. Ostras, tío. Sí, a ver el sniper, tío. Ojo, ¿se ha caído la partida o...? Esto suele pasar mucho. Acá... A ver qué... Algo, tío, que vaya mucho mejor. Velocidad, precisión. No quiero nada de eso. Competencia. Venas heladas. Lo ponemos. También. Acople. Necesita como velocidad de movimiento, ¿sabes? Para apuntar más rápido. Porque es que si no, es muy, muy lento. Va demasiado lento, yo te digo. Y encima te haces el marque. Apaga y vámonos. No. Apaga y vámonos. Vamos a jugar. ¿Qué tenemos por aquí? Este mismo. Me divierte más. No, pues sí, tío. La verdad es que sí. En Black Ops 4, ayer, el fin de semana, conseguí los... Las pistolas de diamante están subidas en mi canal, por si no las vi. Esta arma la tengo que ver de Rafa. ¿La gente de aquí? Perdemos el objetivo de... Capturando el arma. De reconocimiento preparado. No hay escapatoria. Hola, tía. Es mala la huele con esta que hay. Acabo de dar cuenta de este arma y no sabía. Hostia, como revienta esto, ¿no? Ay, pasado. Ay, qué bien. Hostia, no sé este arma. Qué buena, ¿no? Hola. Oye, ¿por qué aparezco siempre en la espalda de la gente? ¿Entiendes? Oye, pues buena este arma, ¿eh? Hostia, tío. No es para nada mala la Wellgun esta. Te digo. Ay, qué mierda. Hay que coger a, tío. Ahí. ¿Pero por qué no aparece ahí?
fuera la Wally Wally. Con esto. Me paso mucho mejor con esto. Está campeando ahí, nota. Ahí, como una. Está cerreando en la caseta. No, por culo, ni polla. Uy, casi. ¿Cuántos nepes llevan con la materia oscura? Todavía ninguno, lo voy a dejar para el siguiente directo. Pero las pistolas ya están de diamantes. Y ya solamente me faltan los francotiradores, escopeta, lanzacohetes y... No me acuerdo más. No me acuerdo más que me falta. Pero... Vale, y el cuchillo, obviamente. Y ya tendríamos todo. Yo te iba a disparar, compadre. Así que está... Poco a poco queda ya un poquito para el fin del... De la materia oscura. Estoy pensando hacer directo de... De materia oscura en... Black Ops 3. Lo que pasa es que no sé si va a haber mucha gente para jugar. La verdad. Black Ops 3 o Modern Warfare. No lo sé. Ay, bien. Así que tiene que estar super chulo, tío. Hay gente que tiene muy buena presión. Me va a aparecer por ahí. No muere, tío. Vaya. Todos ahí, tú. Me cargo este por lo menos. digo, me meto un pelín solamente y listo. Oh my god, oh my goodness, oh, vaya, me va a aparecer por la espalda, lo estoy viendo. Oh shit, qué buena, ¿no? Jugador. Ay, qué buena jugadita, me acabo de sacar yo ahí. Ay, que tenía, me estaba apuntando, me tenía apuntando, bueno, pues. Ha aparecido, me ha matado, tío. Por favor. Dios. A Messi, bro. Ah, qué pena. Y nadie ahí. ¡Ey! El mismo, tío. Qué pena. Bueno, vaya explotada, tú. Buena. ¿No estaba cogiendo la bandera? Ah, no, que estaba arriba. Vale, vale. Yo pensaba que estaba en el... cogiendo la bandera. Toma. Buena, compi. Qué grande, ¿no? Macho la salvadiña. Vale, no, muy mal dentro de lo que cabe. Cambio de respawn, cambio de respawn, cambio de respawn. Perdemos el objetivo Baker. Cambio de respawn. Baker, aparecen aquí. ¿Qué me ha aparecido ahí? No lo he entendido. No he entendido esto, la verdad. Tomando Eivor.
Mira, vaya escopetazo le acabo de pegar con la escopeta, tío. Madre mía de mi vida. Nadie ahí. No puedo subir por aquí, ¿no? No. ¿Qué coño? ¿Triple baja me ha dado? No los quitéis, cabrones. Está por ahí, no lo veo. No lo veo, no lo veo. Vete el arma. Es la autómata. Miro por allí que me pueden aparecer perfectamente. Ay, mira, por el otro lado, que me puede sacar los cuchillos. Por encima del. No me ha faltado nada, tío, para morirse. Uy, casi te mato, chaval. Voy para allá. Y casi. Ha hecho bien, ha hecho bien. A tu casa. A tu casa, crack. Voy a aparecer por allí. Me lo he imaginado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Más, por favor, más gente! ¡Madre de mi vida lo que te acabo de hacer, chaval! ¿Qué coño es esto? Esto es una escopeta, tío. No me jodas. Oh my goodness. Ahí. No, se mueve. Tiene mucho retroceso, tío. Qué pena. Aquí mucha mierda. Vamos, aguanta. 191, esta partida es nuestra. Vale. ¿Nadie por ahí? Voy a buguear el sonido. Nada. Nah, tú estás muerto también. 97 kills, chicos. Oh, oh. Oh my god. 97 casi, tío, a 100, tío. Qué pena. Qué pena que no hemos podido llegar a las 100. Muy bien, ha estado muy bien la partida. Esa ventaja, tío. ¿Qué pasa con esa ventaja, macho? Marquita 44, más bajas. Benito 343. Y Twitch más. Y Twitch búho ESP más defensa, sí, señor.
No, aquí no, eh. Ay. Vaya, se la ha dado al hombre. Vale, ¿cuántos más quedan en total? 90. Ah, no se ve, simplemente se ven 97 kills. Oye, pues muy bien, ¿no? Esta partida molto gustoso, la verdad, molto gustoso. ¿97 kills? ¿Y de fácil? Easy, bro. Vale, pues nada, continuamos, la verdad. No me voy a engañar. Venga, un par de partidas más. La Welgun esa. Hemos empezado jugando con la Welgun, pero al final me ha gustado más la Sten. La Sten da muy... perdón, el subfusil Owen. Da muy fuerte este. Es un subfusil muy, muy bueno. Tengo que vamos por aquí para desbloquear. No. Me gustaría tenerla ya en el 70, tío. Estaría chulo. Tenerla en el nivel 70. Vale, pues junto con Intent Dash House vamos a jugar. Creo que va a ser la última partida, chavales. Terminamos. Tengo que hacer unas cosillas. Muy, muy fresco, la verdad. Punto caliente confirmado. Partida empezada, pues. No es buen sniper otra vez. Esto servirá para separar el reino de la patria. Me mata a él, yo no a él. Porque yo le hago his mark como un gilipollas. Y se ha acabado. Es así. Yo le hago his mark. ¿Cómo puede estar un enemigo ahí al lado mío? Marque en la cabeza, no, yo no entiendo. Otro Inmarque. Menos mal. Tío, ¿cómo me haces Inmarque a esa de puta distancia, tío? ¿Pero qué coño me estás contando? Otro más. Es que esto es una mierda, ¿no? Es que yo no sé quién coña crea el sniper, tío. Cabeza, tío, no muere. ¿Cómo que él me mata de un tiro? Tipo 99. Joder, la cabeza. Joder, la cabeza lo tiene. Imposible matar. Que me es imposible, de verdad. Sí.
digo, como no le hagan daño primero. Buah, qué pena. Se ha matado, han notado. Las granadas, tío, de verdad. Las granadas son de mentira. Inmarque, tío. En serio. Es que... yo te digo, tengo que apuntar a la cabeza, las notas, ¿eh? Si no, no los mato. Con Dios, chaval. Doble Hitmarker, tío. Este ya, coño, pesado. Joder. Tío, ¿cómo puede ser que me pegue tanto Hitmarker la mierda de juego? Es que no me lo explico, vamos. Que va a caer. Me cago en la puta. Misión de reconocimiento lista. Tiene mucha tela, ¿no? Escudo de mierda, que pesado todo ahí. Ah, imposible, tío. Es una puta fucking mierda. Que como no le dejes en la cabeza o el enemigo esté tocado, tú no lo tienes cojones matarme en la cabeza. La cabeza te mata de un tiro, está claro, vamos. Si no te matas ya de un tiro. Es normal, tío. Es que es imposible, papi. A ver, parece de aquí como me puede llegar. ¿Qué coño? Ah, usted tiene escudo, el cabrón. Vale, vale. Tío, ¿qué coño le ha dado, tío? Vale, vale. Hay otro, creo, Nada, nada.
Cambia punto, cambia punto. Muy bien, por ahí. La ha tenido que golpear a mi compañero. Vale. Nada, los Imar que me llueven. A mí los Imar que me llueven. A mí los Imar que me llueven. A mí los tenemos. Madre mía. Nice shot. Hey, ¿qué tal, Rex? ¿Cómo anda? No lo veo. ¿Qué dice el tío? ¿Cómo está? Calibula. Victoria, 51 kills con el sniper, Ojo. 51 kills. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rex? Tío, qué tipo sin verte, ¿dónde te metes? Madre mía, poco me pierdo el pelo y el culo, vamos, con esto. La Welgun esa es muy buena, La Welgun es muy buena, la verdad. El trabajo, ve ahí la gente productiva levantando el país, coño. Sí, señor. Vale, chavales, última partida y te terminamos, ¿vale? Aquí son muy descarados, quieren bajarme el suelo, pero se las voy a poner duras para que no me lo bajen. Ay, 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 bien duro, papá. Sí, señor. Vale, pues chisme en ritmo táctico 4 contra 4. Vamos a jugar con la KM40, esta KGM40. Y terminamos el directito. En el campo. La va, no sé, la tendré por ahí, pero no la utilizo ahora. Esta me gusta mucho, la verdad, como va. En nuestra puta cara y nos lleva a coger la bandera, ¿sabes? Claro, malo, malo. Baker.
Vale, vamos. Siempre te pones ahí que puede, tío, macho. Vale, vamos a mi compa. Tomando Baker. No me gusta que sean 4 contra 4, tío. Es una partida de mierda. No hay mucha gente, ¿sabes? Te cuesta el encontrar a la gente, tío. Asegurando Baker. Bueno. Suba, coño. Misión de reconocimiento lista. Encontrad a estos cabrones. Doble baja. Aceptando Baker. ¿Qué arma es, tío? Está en la bar, ¿no? ¿Quién me observa? Tomando Baker. ¿Qué utiliza esta mierda de arma? ¡120 balas! Entonces no es lavar. Puedo meter la ligera, tío. Bueno. Capturando Baker. ¡Wow! Increíble, tío. Leyenda, ¿qué onda, brother? ¿Qué tal, Leyenda? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues siguen siendo cuatro, tío. Alguna vez me cuesta. ¿Qué dices, tío? ¿Cuántas balas te he pegado, compañero? Vale. Está chula el arma esta, pero la noto. Voy a tirar coche, vale. La noto muy, muy pesada. El cuchillo me llama. Esto para allá. Perfecto. Me ha aparecido en mi espalda, tío. ¿Te crees eso normal? Pero no pasa nada. Son cosas de lo que pasa siempre. Ahí por aquí. Otra vez por la espalda, tío. Pero qué coño me aparecen por ahí. ¿Para qué coger la mía si tienen una del compañero? Está ahí arriba, Lo he visto, está. Lo he visto saltar el gilipollas. Vamos a ponerse a escamperos, tío.
Casi le pego el arrojadizo este. Está ahí, me tiene el búnker, Rote. Doble baja. ¿Dónde está? Bombarderos en posición. Wow. Marcad el objetivo. Están tomando Charlie. Bombardero aliado. Voy a aparecer aquí perfectamente. Arma y tengo lo del suelo de este hombre, tío. 300.000 millones de balas tiene este hombre. ¿Estoy aquí o qué? Vamos a por ello. Tío, va súper bien. Esto tiene que ir en Warzone muy súper bien. Madre mía. Oye, ni tan mal. Ni tan mal el arma. Hay un otro rato subido en el tejado. Maricón, asqueroso. Y ahí hay otro. Bueno. Aparezco en medio de todos. No sé quién me ha matado. Seguirá ahí. Vale, vámonos con el cuchillo. Venga, tío, ¿qué dices? Pero bueno. 57, chicos. Aquí vamos a terminar el directo. Vale. Pues nada, chavales, aquí terminamos. Dios mío, me voy a quedar sordo, macho. Joder. Me ha rascado un momento la oreja y he subido el volumen, ¿sabes? Joder. Así que, chavales, pues nada, más defensas. 19 defensas, tío. Madre mía de mi vida. ¿Cuánto hemos hecho al final? No me acuerdo cuánto hemos hecho. 57 kills. Está muy bien, la verdad. Bastante guay. Oye, el arma ese es una chetada con 200 balas, ¿sabes? Está flipada. Así que nada, chavales, como siempre, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Parrita67 por ese pedazo de Prime. La verdad es que sé mucho, mucho, mucho. Thank you. Y nada, mañana es miércoles, ¿vale? Hoy estamos a martes, hecho directo, pero mañana es miércoles. Ya mañana es el último día de trabajo, ¿vale? Porque jueves y viernes no voy a trabajar porque es fiesta, ¿vale? Por ser Semana Santa. Pues mañana también haré directo en teoría. Y el jueves también, y el viernes también, ¿vale? Esta Semana Santa la haré todos los días ya que tengo tiempo libre y puedo hacerlo. Así que nada, chavales, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Disfruten del martes, lo que queda. Muchas gracias a todos, a Rex, Mario, Rapa, Leyenda. ¿A quién está más por ahí? Bueno, a Chupetín por ahí por pasarse, chicos. De verdad, se agradece muchísimo a Parrita también por ese Prime. Y nada, chicos, de verdad, millones de gracias. Disfruten del martes, mañana, miércoles, mitad de semana. A la gente que le queda vacaciones, pues que la disfruten. Y la gente que le toca trabajar, pues que os sea muy, muy leve. Chicos, besitos. Hasta la próxima. Chao.
Chao.